¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la hora de las noticias en PTV, así que comenzamos. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba apuesta por exigir a bancos y cajas más claridad en sus contratos hipotecarios. Les explicaremos por qué. Mientras se celebraba este pleno, en el Palacio de la Merced arrancaba una feria que trae a la ciudad muchas de las novedades en tecnologías aplicadas al mundo rural. Se llama FIMART. Hoy también hemos estado en el centro que gestiona la Asociación de Alzheimer San Rafael. Pronto tendrán más plazas para pacientes en la última fase de la enfermedad. En el pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento se ha hablado de desahucios, tras conocerse que ha habido ya varios jueces que han paralizado a algunos por desconocerse de quién es realmente la titularidad de esas hipotecas. Todos los grupos políticos han pedido que los ciudadanos puedan tener acceso libremente a esa información y de esta forma contar con una vía de defensa frente a los abusos de las entidades financieras. Ha sido el propio Banco de España el que ha emitido varios informes alertando de una práctica de las entidades financieras llamada titulización. Consiste en utilizar las hipotecas de sus clientes como valores de inversión, cediéndolas a otros fondos. Esto ha provocado que varios jueces hayan paralizado desahucios por conocer a nombre de qué entidad están realmente esas hipotecas. Puede ser, por lo tanto, una nueva vía de defensa para los afectados, pero para ello se necesita tener acceso a esa información. Esto es lo que han pedido este martes en el Pleno de Córdoba por unanimidad. La propuesta partía de Ganemos. Es por esto que Ganemos Córdoba presenta esta moción para que exijamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que cuelgue la información bien clarita de tal forma que las familias puedan certificar si su hipoteca está titulizada o no y en qué fondo. Pedimos a las entidades financieras que esta información la difundan y rogamos a los jueces a que promuevan la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria. En el pleno de hoy también se aprobaban las tasas e impuestos para el año que viene, unas ordenanzas fiscales que no gustan nada al Partido Popular. Que suben un 0,7% cuando el IPC está bajando un 0,7% en el mes de octubre, es decir, suben el 100% por encima del IPC, el doble de lo que está bajando el IPC es lo que suben, que castigan especialmente a las clases medias trabajadoras, que además son revanchistas porque se dedican a recortar todas las bajadas de impuestos que se hicieron en los mandatos en el mandato anterior. Ciudadanos ha pedido bonificaciones en la licencia de actividades para pymes y cooperativas o en las obras de rehabilitación de viviendas para familias sin recursos, también una bajada del 5% en el IBI. Unión Cordobesa, por su parte, ha pedido que se baje el recibo del agua. Esta moción se basa en dos grandes aspectos. El primero es que no podemos seguir consintiendo que una empresa municipal tenga millones de euros de beneficio, mientras que hay personas en Córdoba que no pueden pagar su recibo del agua. No puede ser que sigamos engañándonos nosotros mismos presentando unos presupuestos para ganar 1.400.000 euros en Emaxa y luego llegue final de año y se ganen 7, 8 o 9 millones de euros. Más de 30 millones en los últimos 4 años de ejercicio cerrado. Los socialistas, por su parte, han pedido la derogación de la Ley de Reforma de los Ayuntamientos y, con más urgencia, la devolución de las competencias de servicios sociales. También, como segundo punto, lo que pedimos es declarar los servicios sociales como servicio esencial. No todos los servicios sociales, porque es cierto que mientras siga vigente la ley, el catálogo de servicios esenciales contempla de los servicios sociales solo la parte de atención, por resumirlo, la parte de atención a las personas que están en riesgo de exclusión. Entonces, declarar como servicio esencial esa parte de los servicios sociales para así poder contratar, que es el siguiente punto, a las personas que hacen falta ahora mismo contratar por parte del Ayuntamiento los servicios sociales para poder dar la atención que los cordobeses y las cordobesas están demandando por parte de los servicios sociales. Izquierda Unida ha apoyado esta moción y ya en solitario ha presentado otra para adherirse a la campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones contra el gobierno israelí. Por lo tanto, nosotros solicitamos desde este Ayuntamiento que al gobierno sionista de Israel, exclusivamente al gobierno sionista de Israel y a aquellas organizaciones que apoyen y que sigan y que continúen este dolor que se está provocando al pueblo palestino, pues se le haga un boicot como se le hace a otros países por parte de otras naciones cuando incumplen sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas.
El primer teniente de alcalde ha querido dejar claro, no obstante, que el reconocimiento y las actividades relacionadas con la cultura sefardí en Córdoba continuarán como hasta ahora. Lo han visto en titulares, el Centro San Rafael de Alzheimer va a abrir próximamente un nuevo centro residencial que permitirá habilitar 23 plazas más. Hoy la delegada provincial de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha querido conocer estas instalaciones de cerca. Desde la Junta de Andalucía seguimos apostando por estas asociaciones que están haciendo una gran labor social, sobre todo de cara a la prevención de una enfermedad que, bueno, sigilosamente se implanta en nuestras vidas y que son muchas las personas al día de hoy que están padeciéndola, pero gracias a asociaciones como San Rafael pues podemos colaborar desde la Junta de Andalucía en paliar esos efectos que tienen en la familia, sobre todo en los cuidadores y cuidadoras de estas personas. La dirección del centro ha agradecido la visita de la delegada y ha aprovechado para recordarle que ellos no pueden hacer todo el trabajo solos. Necesitan la colaboración imprescindible de las administraciones públicas. Las familias, cuando hay una enfermedad de Alzheimer u otras demencias, pues estamos la asociación ahí para ayudar, pero indudablemente la ayuda de la administración, lo mismo pública que privada, es fundamental para poder llevar a cabo esa ayuda. Entonces, que hoy esté aquí la nueva delegada de Salud y Sociales, pues para nosotros es muy importante seguir viendo que está la Administración ahí que nos apoya y que hacemos equipo para dar esa respuesta a la familia. Las nuevas plazas concertadas están ubicadas en una planta superior. Allí se atenderá a aquellos enfermos que se encuentran en la tercera fase de la enfermedad. Son los que están más deteriorados y los que normalmente se tienen que quedar en casa. Ahora podrán beneficiarse de un espacio dotado de las tecnologías más avanzadas en cuanto a software de gestión y de domótica. Más cosas, el Grupo de Diputados Provinciales del Partido Popular ha presentado varias alegaciones jurídicas al nuevo Consejo de Alcaldes. El reglamento se aprobó en el Pleno del pasado 23 de septiembre. Entendemos que el órgano que se plantea no es un consejo de alcaldes, no es, por tanto, un órgano consultivo donde se dé la voz a los alcaldes de la provincia de Córdoba, sino que lo que es simple y llanamente un consejo de algunos alcaldes. Es, por lo tanto, un consejo excluyente, según Lorite. El Partido Popular quería que estuvieran representados todos los ayuntamientos, los 75 de la provincia, más las entidades locales autónomas. Pero finalmente habrá 14. De ellos, 9 están gobernados por el PSOE, 2 por los populares y otros 2 por Izquierda Unida. Se garantizan, por tanto, una amplísima mayoría para hacer de ese chiringuito excluyente lo que considere oportuno el gobierno socialista de la Diputación de Córdoba. Este Consejo de Alcaldes, desde el Grupo Popular, entendemos que no respeta el principio de autonomía local, que no respeta el principio de representación de los intereses municipales, que tienen una figura clara, que es su alcalde, el máximo representante municipal en cada caso. Denuncia el portavoz del PP que no se respetan los principios de participación ni pluralidad política y que se vulnera la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Esta mañana se ha inaugurado en el Palacio de la Merced FIMART, una feria que quiere mostrar los últimos avances tecnológicos aplicados al mundo rural. Y es que estas innovaciones pueden ser un gran aliado para aumentar tanto la productividad como la competitividad en los mercados de los productos del sector agroalimentario. FIMART va dirigida a empresas de programadores, diseñadores y desarrolladores de software o aplicaciones específicas del mundo rural. También a proveedores de servicios o productos tecnológicos como drones, dispositivos GPS o estaciones meteorológicas. Y, por supuesto, a empresas del sector agroalimentario. En la edición de este año, la feria se centra en cómo atender los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad de cara al 2050, la alimentación de una población creciente y el reequilibrio en la distribución de los alimentos a nivel global. Las nuevas tecnologías en este mundo globalizado son un auténtico aliado del mundo rural y benefician y ayudan al desarrollo de nuestras nuestra industria agroalimentaria, de nuestro turismo y de nuestras energías renovables. Por eso la apuesta de la Diputación de Córdoba es que todos nuestros municipios, toda nuestra provincia sea pionera y esté a la cabeza
de la aplicación y del uso de todas estas nuevas tecnologías para ayudar a nuestra industria. El segundo objetivo es conseguir que el tejido empresarial agroindustrial siga siendo sostenedor de empleo y riqueza y sea cada vez más potente a nivel internacional. Hay una preocupación intensa por parte de la comunidad internacional por poder responder a los grandes retos que afronta la humanidad de cara al 2050, la alimentación de una población creciente, la sostenibilidad, el reequilibrio de los recursos, y eso no podrá ser una realidad si no se aporta innovación, conocimiento, tecnología, para que las empresas puedan generar productos, generar servicios que contribuyan al desarrollo de un mundo rural sostenible. En las dependencias de la Diputación se han instalado una zona expositiva para fabricantes y comercializadores. Hasta el próximo jueves albergará también conferencias de carácter científico y encuentros entre empresas con agendas preconcertadas. El PSOE promete derogar la LOMCE, la Ley de Educación del Partido Popular, si gobierna España después del 20 de diciembre. El Partido Socialista derogará la LOMCE porque entendemos que es una ley que no viene a contribuir al modelo educativo que el Partido Socialista quiere y porque además es una ley que se ha aprobado sin el consenso de los colectivos, de los profesionales y de la comunidad educativa en general. Solamente ha sido aprobada con el rodillo parlamentario de la mayoría absoluta del Partido Popular y no ha sido consensuada con el sector. Frente a ese modelo proponen otro en el que se refuerza el sistema público y se rechazan, dicen, las amenazas económicas. Derribaremos la amenaza económica. No hay que buscar excusas en la sostenibilidad del sistema para aplicar recortes al mismo y debemos apostar por la calidad, priorizando los recursos humanos y primando la I+D+I en los estudios universitarios. Aparte de asegurar la accesibilidad universal, puertas abiertas para todo al sistema educativo y matrículas mínimas y becas consideradas como un derecho de ciudadanía. El programa socialista habla de reducir la tasa de abandono escolar, ampliar la oferta de formación profesional, universalizar la educación de 0 a 18 años y garantizar la financiación pública en todas las comunidades autónomas. El próximo fin de semana presentarán su propuesta electoral definitiva. Les puedo adelantar que es un programa que responde a cuatro desafíos: lucha contra la desigualdad, mejora de la convivencia, devolver la confianza a los ciudadanos en sus instituciones y ofrecer oportunidades. Y me detengo en este último punto, porque la educación es una gran oportunidad para la ciudadanía y para nuestros niños y nuestros jóvenes. Por tanto, para el Partido Socialista, hablar de educación es hablar de un sistema imprescindible de generación de oportunidades para la sociedad. Sin educación. Durante 25 años, el Centro Catalán de Córdoba entregó el premio Gaudí de acuarela, pero con la llegada de la crisis económica desapareció. Ahora sus responsables han decidido dejar en depósito las obras premiadas en el Museo de Bellas Artes de la ciudad, para que en algún otro momento las puedan disfrutar los ciudadanos. Son en total 35 acuarelas. En estos certámenes fueron premiados relevantes numerosos artistas del panorama nacional e internacional, practicantes precisamente de esta técnica pictórica. Pero la desaparición del Centro Catalán de Córdoba ha supuesto que este se haya decidido por depositar en este Museo de Bellas Artes el interesante e importante conjunto de estas obras que están firmadas por los más significativos acuarelistas de España. Entre los años 1985 y 2010 participaron en la convocatoria de este premio unos 1.800 artistas y finalmente se expusieron unas 900 obras, la mayoría de ellas de pintores andaluces, pero también de otras muchas ciudades españolas. El prestigio que también ha mencionado se vio cuando en 2014 la Confederación Europea de Asociaciones de Acuarelistas escogió Córdoba como Ciudad Europea de la Acuarela, en la que hubo exposiciones, había en varios sitios, había exposiciones de acuarelistas, los más renombrados acuarelistas europeos.
El director del museo ha agradecido el gesto del Centro Catalán y ha destacado que nunca antes se había realizado un depósito tan importante de obras en papel en una sola entrega. Las acuarelas se suman así a su colección de arte contemporáneo. Deportes, el Córdoba ya prepara su partido del fin de semana frente al Huesca. La plantilla del Córdoba disfruta hoy de su jornada de descanso. Los jugadores realizaron ayer un entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva y mañana, a partir de las 10:30, retomarán el trabajo en el mismo escenario ya con los 5 sentidos puestos en el Huesca, que visitará el Arcángel el domingo a las 5 de la tarde. El Córdoba, líder en solitario de segunda división, a pesar de su derrota por 2-0 en Albacete, disputará 6 partidos más en 2015, los 5 próximos contra rivales de la zona media-baja. Después de medirse al Huesca, visitará también a las 5 al Tenerife, cuarto por la cola a pesar de vencer por 2-0 al Alavés en el estreno en el banquillo de Pep Martí. En el último encuentro de noviembre, el domingo 29 a las 7:15, el conjunto de José Luis Oltra se enfrentará al Real Oviedo en el Arcángel. Ya en diciembre cerrará la sesión dominical del Día de la Constitución en el campo del Girona y posteriormente recibirá la Llagostera el sábado 12 a las 6 de la tarde y clausurará el año en el Martínez Valero de Elche. El Córdoba afronta el choque con el Huesca correspondiente a la jornada 13 con varias bajas. El regreso del lituano Marius Stankevicius contrasta con la sanción del serbio Saša Marković y los compromisos internacionales del ganés Razak y el rumano Florin Andone. Además, Oltra está pendiente de la evolución de Raúl de Tomás Iluso. El mediocentro aragonés lamentó en la zona mixta del Carlos Belmonte la oportunidad perdida para haber cogido una renta de 5 puntos en lo más alto de la clasificación, aunque incidió en que queda mucha tela que cortar. Bueno, es muy pronto para mirar la clasificación. Es cierto que hay 21 equipos por detrás nuestro que seguro que se cambiarían con nosotros, pero a mí desde luego que no me consuela porque es demasiado pronto para dar importancia a la clasificación, y yo creo que hoy teníamos una oportunidad de conseguir la victoria aquí en Albacete y pues por unas circunstancias u otras no se ha conseguido y nos vamos bastante dolidos. Las molestias de Luso y la expulsión de Marković en Albacete disparan las posibilidades del ex del Huesca Víctor Pérez y Rafa Gálvez, quien mañana atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa. Además, se presentará la campaña Ningún Niño Sin Desayuno. La Fundación Córdoba Club de Fútbol y la Asociación Sonrisa de Lunares vuelven a aliarse para recoger leche en los aledaños del estadio en los prolegómenos del partido. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 9 de noviembre. 28, 35, 41, 45, 46, 47, número complementario 14, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 93.914, 93914. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 11 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el Bajo Guadalquivir. Las temperaturas sin cambios significativos, rondando una máxima de 26 grados y una mínima de 9. Los vientos soplarán flojos variables. Tiempo ahora para ver qué oferta nos trae nuestra agenda.
La sede de AFOCO acoge estos días la exposición de Manuel Lama, La Cuba que encontré, un paseo por la isla en el que el fotógrafo se centra en su gente. La hace protagonista por medio de imágenes en blanco y negro. Con nuestra visita a esta muestra les decimos hoy adiós. Gracias por acompañarnos. De entre más de 1000 fotografías que ha realizado Manuel Lama en su viaje a Cuba, ha tenido que seleccionar 18 para presentarlas en la muestra que a continuación les vamos a ofrecer. Es un auténtico viaje a través de la isla y también por medio del objetivo de este genial fotógrafo. Pasear por Cuba es casi hacerlo por casa, solo cambian algunos matices. Un vapor a veces insoportable y la imprevisible lluvia del trópico. Una gente que ama y siente la música y el compás. Unos coches de antes del 59 que relucen con el señorío de entonces. Un país, en suma, que se las ingenia para sobrevivir al tiempo que escribe su historia con toda dignidad. Directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. En el 2014 y bueno, pues ya está aquí expuesto para que podamos disfrutarlo, que es lo que a mí me gusta, compartir mis fotos con la gente. Pues bueno, yo tenía mucho interés en ir antes de este cambio que probablemente próximamente se realice, y lo que he hecho ha sido recorrerme prácticamente toda la isla, ¿no? Entonces he ido con otro fotógrafo, con Rafael Barrio, un amigo y fotógrafo, y bueno, nos alquilamos un coche y hemos recorrido desde Santiago de Cuba hasta La Habana, hemos hecho una serie de etapas y he hecho lo que fundamentalmente a mí me gusta, que son personajes y escenas callejeras, en fin, el paisaje urbano, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Manuel Lama evoca en esta exposición las calles de La Habana, sus plazas, los paladares y la bodeguita, los timbiriches, las casas viejas con mecedora, nevera y ventilador, los retratos del Che, los escolares de uniforme, figurantes que posan esperando un dólar y los músicos, siempre los músicos, porque Cuba es como un pentagrama vivo que va del clásico al son del puerto a la guajira sin solución de continuidad. Fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo quiero...